Hey, hey, how is everyone? I hope you guys have an amazing day or have had an amazing day. So I figured I'd hop on here because I got my package and I can showcase the new magnetic eyelashes from Unique. I'm so excited about that. So we are going to do a quick look. I'm gonna try to do a quick look. And I'm gonna start off with priming my eyes with the Unique's eyeshadow primer. And you wanna apply this all over your eyelid. So muy buenas tardes. Me quería venir acá para enseñarles los nuevos eyelashes que son magnéticos. Y pues sí. So ya nos pusimos la prebase antes de la sombra de los ojos. Y ahora voy a setear el ojo con un polvo traslúcido para que uno no lo tiene que hacer, pero conforme la base de ojo, esto es bien pegante para mí. Yo lo siento que es supremamente pegante porque se siente casi como la consistencia de colbón de lo que uno usa para las pestañas postizas. So, para no coger ese efecto, entonces yo uso un polvo traslúcido para setearlo y eso no va a afectar el color de la sombra. So, I am going to try to do not a full on blown Spanish video, but I'm going to try to do half Spanish, half English. And then one of these days I would do a full on blown Spanish video. So, hoy voy a tratar de hacer, les voy a tratar de explicar en español y en inglés. Y después la próxima vez voy a hacerlo todo en español. Okay, so I'm going to see what am I going to do today for a look. I haven't decided that far yet, but I think for ha-has, oh, excuse me, actually, I'm going to use the Moochstruck palette in number 4, and this isn't available at the moment, but I really like this blue in here, so I think I'm gonna do something different, kind of. So voy a usar esta paleta que se llama Moochstruck Adicción 4. Esto no está disponible en el momento, pero voy a ver si puedo usar estos colores que me gustan, esta combinación de sombra, y además combina con mi blusa que tengo puesta. Alright, so I think, yeah, I'm gonna go in with Triumphant, and I'm gonna use my big flat blending brush. So voy a usar el color Triumphant y voy a usar la brocha para poder difuminar la sombra. Y lo voy a poner en esta parte del ojo. So when using darker shades, ideally you want to pick up as little product as possible and then work your way in. Trabajando con sombras que son supremamente oscuras, uno quiere coger un poco de producto y después cogerlo poco a poco que coger mucho producto, para poder difuminar el producto mejor. Porque cuando uno coge un producto y de una vez coge bastante producto en la brocha, entonces va a ser supremamente difícil para poder difuminar el ojo. So es mejor agregar poco que más producto.
Hello, Kelly, how are you? All right, I am going to use my eyeshadow brush. Voy a usar esta brocha de sombra. And I'm going to pick up this color Honest. Voy a usar este color Honest, que es como un color plateado. And I'm gonna just put it right on my lid. Lo voy a poner en el párpado. I don't know how you call this part of your eye, but lo voy a poner en esta parte del ojo. Don't know how you say that in Spanish. And I'm just gonna move it just a little bit over. Right now, this shadow looks crazy right now, but it's okay. Okay, that might be a little bit better. So, I just picked up some of this blue eyeshadow and I'm just gonna put it right in here. And I'm trying to fix this because I'm not too happy with the results right now. Okay, I'm gonna use another brush. And I'm gonna go use a lighter shade for my brow bone, which is in Tender. Voy a usar otro color más clarito para difuminar el color debajo de la ceja. Okay, trust the process. I know I look crazy right now, so trust the process. I always look insanely crazy every time I do my eye makeup. So I am gonna go ahead and use eye makeup remover, and I am going to remove the rest of my eyeshadow that I have. So normalmente cuando yo hago mis ojos antes que el maquillaje de la cara, porque yo soy supremamente, yo hago muchos, how do you say that? La sombra se cae mucho en la cara, so es mejor, para mí yo opino que es mejor hacerse uno los ojos antes del maquillaje de la cara, para no tener que estar limpiando la cara tanto. So, por lo general, yo cojo removedor de maquillaje y me trato de limpiar el ojo antes de hacer el resto del maquillaje de la cara. Muy buenas tardes, madre mía, ¿cómo estás? See, the crazy thing about being live is you all get to see my mistakes. Este es el honor que ustedes tienen de verme hacer el maquillaje en vivo. Que pueden ver todas las cosas que yo no hago bien. No, no es que no lo hago bien, es que uno cuando se hace el maquillaje, cuando nadie lo está viendo, todo sale bien, y cuando alguien lo está viendo es como pam pam pam.
All eyes are on you. All right. So, enough with the jibber jabber. Okay. So, before putting on lashes, you want to use mascara to have some kind of, it's better to put mascara on in order for it to look more natural as opposed to putting on your lashes and then blending it with the mascara. Not that you can't, but it's, I prefer it doing like two coats. And then when you put these on, it'll be easier. So, idealmente, es mejor ponerse la pestaña o la pestañina, la máscara de ojo. Es mejor ponerse esto antes de ponerse la pestaña postiza. Porque, claro que uno lo puede hacer antes, esto después, lo puede hacer después para que se difumen bien la pestaña natural con la pestaña mentira. Pero yo siento que es mejor hacerse las pestañas antes de ponerse las pestañas magnéticas. So, idealmente uno se debe poner por lo menos dos veces de pestañina del ojo. Porque normalmente la gente cuando se ponen pestañas, se ponen las pestañas y después se ponen la pestañina después para que se vean más natural. Sorry, phone call. Okay, so voy a hacer dos pases de o dos ¿cómo se dice? Dos coats de mascara. So, dos veces, o una y dos. I don't know how you translate two coats in Spanish. Anyways, my eyes are done. I'm gonna do my face real quick. So, ya terminé con los ojos. Voy a hacer el maquillaje de cara. So, este es el prebase de la base de cara. Y uno debe de usar prebase antes del maquillaje porque ayuda que le mantenga el maquillaje, que le dure todo el día y ayuda a matificar también la cara porque nosotros tenemos diferentes clases de primer de cara. So, este es matificante. Quiere decir que te no hace ver que uno tenga grasa, la cara grasosa. Eso es lo que quiere decir matificante. Y hay otros tipos de primer, pero idealmente uno debe usar primer porque es como cuando uno se pone esmalte en las uñas. Y uno no usa el pre-esmalte antes del esmalte. Es casi lo mismo. So, we're going to use a BB Flawless Cream. And I'm going to use a kabuki brush. Esta prebase es ideal para el verano. No es tan pesado. Y yo lo pongo en la brocha. Porque el maquillaje que nosotros vendemos tenemos 1, 2, como 5 clases de foundation, bueno, de base de cara. Y cada una tiene diferente
diferente aplicación de prebase. So each foundation has a different type of way of how it's going to look on your face. See, this is why I don't want to do a freaking thing in Spanish, because there's a lot of things. Yes, I'm Hispanic, but there's a lot of things I can't translate in Spanish, and it's hard as a makeup artist. Oh my god, I'm gonna use a concealer, and this is in the shade Scarlet. Corrector de cara. Esto tiene cafeína, ayuda a reducir la apariencia de los ojos, que no se vean tan oscuros. Y también ayuda a reducir que no se vea tan hinchado en el ojo, debajo del ojo. So, corrector se puede usar en diferentes modos. El corrector no solamente ayuda a correctar la cara y las imperfecciones de la cara, pero el corrector también ayuda a iluminar la cara. So, si uno tiene como en esta parte de la cara, uno quiere iluminar la cara para que se vea más, para que se vea mejor. So, o uno coge el tono que es ideal de la cara, si no quiere que se ilume la cara. O uno coge dos tonos más claros para que se vea más iluminante. Porque cuando uno usa maquillaje, uno nunca va a coger una base de cara que es ideal del tono de la cara de uno. Uno tiene que customize, uno tiene que crear el color de uno con diferentes tonos de colores. Y obviamente, claro que eso va a costar dinero, cuesta más, pero idealmente uno nunca va a poder conseguir el tono que es de la cara de uno, del color de la cara de uno. So, ideally, concealer is to correct. As many of you know, I was just explaining it in Spanish. Only because the reason why I'm talking in Spanish is Unique is in Colombia. So for anybody that knows any people that are Colombian, send them my way. So voy a tratar de hacer más tutoriales en español porque Unique está en Colombia. Unique llegó a Colombia. So yo sé que yo tengo mucha familia en Colombia y tengo amigas en Colombia que me están viendo y me han preguntado del producto de Unique. So aquí estoy hablando de Unique. So voy a setear la cara con el Touch Behold polvo translúcido, y normalmente estos vienen con una cosa acá que ayuda a mantener el producto, pero cuando ya el producto se va bajando, uno lo puede sacar y usar una brocha más cerrada. Y normalmente yo lo dejo adentro del pote y lo presiono hacia adentro y lo pongo acá. So, uno quiere setear el área de corrector con un polvo translúcido para iluminar la cara más. So, ideally you want to set your concealer with the translucent powder. At least the one that we have illuminates your face more. But I don't know if you guys can see that. I just highlighted my whole face. Sorry. There's like hair all over my freaking face from what I don't know. Excuse me. All right, so this is foundation. This is another foundation. This is a pressed powder form. Esto es otro modo, otro base de ojo. Esto base de cara.
Y voy a poner este producto donde no puse el polvo translúcido. Claro que esto trae una esponja. Uno puede usar la esponja que viene en el paquete, pero no recomiendo que uno use una esponja porque la esponja va a... Esto retiene mucha bacteria y es ideal usar una brocha porque por lo menos uno puede lavar las brochas. Uno no puede lavar la esponja. La esponja se usa una sola vez y a la basura. Eso es lo que cree los granos de la cara. Cuesta problemas en la cara que uno no quiere tener problemas en la cara. Uno quiere mantener la cara bonita. So yeah. All right, so I am going to show you guys. I got powder all over me. All right, hang on one second. Let me use this bronzer, bronceador hermosa se llama, con una brocha. Bronceador se puede usar como contorno. So you can use bronzer like contour. And don't be a klutz like me and go ham on your bronzer. It's okay. If this happens, like if you put too much on one side, it's not a big deal. I'll show you a trick. So si uno recoge mucho producto en un lado de la cara, está bien. Puede usar la misma brocha que usó antes. Like you can use your old brush that you used before. And kind of like, see, it doesn't look as crazy. It's okay, because I'm going to be taking it off anyways. No importa, yo me lo voy a quitar, so eso no importa si se ve como... Una loca. Like a crazy woman. All right, so I got a package today, which I am stoked about. So I have two new shades of blusher. Tengo dos colores nuevos de bronce, esto, de rubor. So este color se llama Seductive. Es nuevo. Hello, Jody. And then, this is in the shade Supple. Y este color se llama Supple. So, I think I'm gonna go in with this one. Bonitos, ¿verdad? So, voy a usar este. And I'm going to use the taper blusher brush. Voy a usar esta brocha. Esta brocha es ideal para usar el rubor de Unique porque aquí tiene una parte que sube así. Y esta parte es ideal que se siente en esta parte de la cara para poner el bronceador. So, when using blush, it's ideal not to smile. So, cuando uno usa rubor, no sonríe. Porque idealmente, el rubor va en esta parte de la cara. So, ideally, when you pick up your blush, you would want to put it right on top of where you contour. So, uno quiere ponerse el rubor encima donde uno puso el contorno. ¿Sí ve? So, ideally... So, if your cheeks are here, your bone that's right here. So, el hueso que está acá es donde se quiere poner... Donde uno... Aplica el rubor. Holy cow, I sound like a freaking retard. Sí, pero tengo que yo sé mucha información, pero tengo que mejorarme en cómo explicar las cosas en español.
No es que no lo pueda hacer, pero los términos en español es diferente al explicar al inglés. So yes, I may know a lot of information. I know more information, not that I don't know it in Spanish. I do know it in Spanish. I am Hispanic. Yes, I am. But even though it's my first tongue, I do still struggle. So, God, bear with me. That's why I haven't done. Eso es por eso la razón que no he hecho un video en español, pero lo estoy tratando. So we're gonna use highlight. Esto es iluminador. Y esto lo pone encima del rubor. So iluminador ayuda a iluminar la cara. See, the reason why I'm also doing it in Spanish is my mom loves to do makeup. And I figured, not only my mom, I do have a lot of my friends that are Hispanic. And they all say, oh my God, you do really good makeup, blah, blah, blah. Can you do a makeup in Spanish? And I'm like, okay. So here I am. Okay, so yo ordené dos productos nuevos que tenemos de Unique que son para las cejas. So, last time when I was talking to you guys about the brow pencil, I was trying to describe this, but it was so hard to describe, but I think this is so cool. So, yo estaba explicando la vez pasada que nosotros tenemos un nuevo pincel de ojo. Pero lo estaba tratando de explicar, pero era difícil de explicarlo. Don't look at that. Era difícil de explicarlo porque la brocha como viene no es como antes. So this is what the pencil looked like before. Just a regular pencil with the spoolie on the end. So we still have this. Todavía tenemos este lápiz. But ahora... ahora se ve así, y esta parte es como un triángulo, ¿ok? Y esta parte de acá es un pincelito. Like, you see, this is a cool little brush. So I thought, oh my God, I want to definitely give this a try. So yeah. So That's one new product. Este es un producto nuevo que salió 2 meses atrás, pero no lo compré. Y el otro que tenemos viene en este estuche, lo más de bonito. Y uno puede o ordenar una pomada o ordenar un polvo. So you can either order a pomade or a brush. Hold please. Okay, I have a mess back there. Anyways, so I got these both in the shade brown. I don't know if this is gonna be my shade, but if it's not, I can keep it. So this is what the pomade looks like. It's literally like a pomade. So it's kind of like how I would be doing like my brow gel and then an eyeshadow. I don't have to do that anymore. And then this is, so esa es la pomada, and then this is the powder. Y esta es la sombra de, esta es la sombra del, de la ceja, el color. So, uno lo puede poner en este estuche, y ya. So, de todas formas, uno necesita esta brocha. Y uno se peina las cejas. Voy a usar la pomada, que es este. Y con la pomada uno necesita un poquitiquitico. So, you need very little with the pomade. Actually, you know what? I'm going to have to clean this brush. Only because tengo que limpiar esta brocha porque no quiere coger el producto.
Sí, el que ese no es de sacar punta, el otro que enseñé. So, my mom's just saying that it's better not to get one that you don't have to sharpen the pencil. So, this new one that I just got, this one you don't have to, no hay que sacarle la punta, sino hay que darle la vuelta y ya. That's it. You just give it a turn and that's it. All right. So, I'm going to dip in just a little bit. I'm gonna try the pomade today, and then another day I'm going to use the pencil to try it. Oh my God. There's like a hair right here. All right, whatever. So, I'm going to draw my brow. What I like about this pomade is that it's very easy to apply. So, esta pomada es supremamente fácil de usar. Solamente necesita el pincel para poder usar la brocha. Y mire qué fácil es pintarse la ceja. Y se ve lo más de natural. So I'm actually liking the pomade because one, it's not like I don't have to wait to do my eyebrow. I really like this pomade. Me encantó esta pomada. Bien linda. Mire. Sí, eso estaba viendo su pelo. Yo, mire, todavía está ahí el pelo. Sí, hijo de máquina, pelo. Okay, mire, y ahí tenemos una ceja. Mire qué lindo. ¿Sí ve? Tengo una ceja. Hey, tengo una ceja, so I have an eyebrow. So I have probably been tapping in probably like 3 or 4 times. And I think it's probably because this brush is still not completely cleaned. So, si uno tiene la brocha limpiecita, uno no va a tener ese problema de cada rato estar cogiendo producto como yo. So, yo no limpié mi brocha muy bien. Pero de todas formas, en primer lugar, se ve que esta pomada va a durar más tiempo que un lápiz. Y también lo bueno de una pomada es actúa como un gel, como poniéndose un gel en el pelo, so mantiene los pelitos de las cejas quieticos. Tengo cejas, jeje. ¿Cómo cambia la cara cuando uno se hace las cejas? Yo antes no me hacía las cejas. Antes no me las hacía, pero ahora sí las hago porque eso completa el look de maquillaje. Lo completa completamente. Se ve uno completamente diferente. Ok. Voy a usar. Voy a usar. ¿Qué color de labio? No sé. Voy a ver si uso un lip gloss neutral. So this is in the shade Luxe. So, estos brillos
son supremamente cremosos. Y tienen vitamina que hidratan el labio. Y son pigmentosos también. So, lo que uno ve en el tubo, el color que ve, mire, identical. Identical. All right. So, on for the goodies. I'm so happy. So, con la orden de este mes, por ser consultora de Unique, me regalaron... Idéntico, yes, gracias. Me regalaron pestañas magnéticas. So, esto me lo regalaron por este mes. Normalmente estas pestañas vienen en dos estilos. Valen $35 cada par. So, okay, hold on. Sí son costosas, pero la diferencia de una pestaña magnético a estas pestañas se pueden usar 3 o 4 veces. Estas se pueden usar hasta 60 veces y duran 10 horas. So, sí son un poco costosas, pero te van a durar más tiempo. So, estas me las regalaron. Esto normal por un par vale $35. Y uno tiene que usar el delineador magnético que es designado para este para estas pestañas. Y el delineador vale $36. So, esto fue regalado. This was a gift. So, as I was explaining in Spanish, yes, magnetic lashes are expensive. They're not like your traditional lash. So, you are going to spend a little bit more money only because, one, these last up to 10 hours. You get 60 uses out of them, and you have to purchase the magnetic lash to pair it up. Because these two go hand in hand. These are like best friends. Son mejores amigos, y uno no puede usar otro modo de aplicarse las pestañas magnéticas. So, vienen en dos estilos. So, the first style is inspiring. So, y también traen estos, se llaman anchors. So, uno los puede usar para esta parte del ojo o los puede usar para coger más volumen. So, si quiere la pestaña que se vea con más volumen, uno puede usar estos anchors. Y el otro estilo se llama encouraging. So, uno es un poquito más dramático y el otro es un poquito más calmado. So, I don't know, whoever's watching, do you guys have a preference in which one I use or just pick one? I think I'm going to use these today. And then, so the package that I ordered, so this is one of the bundles that are for this month. So I got the first bundle, which I believe, hang on. Whoa. That almost fell. Okay. So yes, this is the first bundle, which is $82. So you are getting makeup wipes. You're getting a choice of your magnet lashes. So you're getting this. So 1, 2, 3, 4, 5 things. You're getting the lash applicator. And you're also getting the eyeliner. Wait, hold on. I got 3 things for free. Not 2. Me dieron 3 cosas gratis. Y el para usar también el... Uno puede usar esto para usar. So esto vale $14. So 3 cosas... Por, what's that, 11, 30, 71, 5, so about $85 in free product, that's not bad. $85 en productos gratis, come on. Por ser consultora, si ves los requisitos, esa es otra cosa, si alguien quiere... estar en mi equipo de Unique
Este es el tiempo de registrarse. Claro que uno para, okay, so, uno no, si uno quiere trabajar el negocio como yo lo trabajo, claro que yo lo puedo ayudar. Pero si uno lo quiere solamente para coger los beneficios, los descuentos, uno no tiene que trabajar el negocio. Claro que les puedo dar más explicación sobre el negocio, pero ahora la oferta es $35 para registrarse y eso es supremamente regalado porque yo cuando me registré, yo no pagué $35, yo pagué más. Claro que mi kit vino con más cosas, que el valor era más de $500, pero si se registra ahora con $35, le regalan la pestaña más popular de la compañía, que es supremamente espectacular. Y también yo creo que si uno paga un poquito más, puede coger un poco más productos, pero como unos 5 productos más, y también le regala un gift card. So, este es el buen tiempo de inscribirse como consultora de Unique. So, I'm going to use, so this is the lash applicator. Everything comes so nicely packaged. Okay. It comes with this little thingy, like this little cover. And I guess this is the brush to like comb your lash together. So, este es el aplicador de poder ponerse las pestañas magnéticas. Y este es como una brocha para poder ponérselas. Okay. So, if I fell on the floor, I don't care. All right, so this is the magnetic liner. So este es el delineador magnético. Y mire, les voy a comparar cómo se ve el delineador regular al delineador magnético. Mire la diferencia. Este es más pequeño y este es más grande. Más producto. So, normalmente cuando uno se pone el delineador magnético, uno quiere ponerse un poquito, no tanto. So voy a ver si puedo coger un espejo. So I am going to try to do this looking down so you guys can see what I'm doing. So recojan un poco de producto en la brocha. So you don't want to get that much product on your brush. And gently, I mean, no es ideal de hacer esto porque se pone más arrugas acá. Pero este es el único modo que yo me sé poner el delineador. Actually, okay, so this liner is different from the one from Glamnetic. Este delineador es un poco diferente que el que yo uso. I think next time when I do my magnetic lashes, I'm going to do my mascara last. Okay, so viendo las pestañas hacia mí, para saber cuál es el que uno debe usar, las puede voltear acá
Y esta que está acá es para este ojo. So, este pincel también es magnético. So, this is magnetic also. So, that actually helps to putting them on. So, you want to take them in the middle. Las coge en el medio. Y la pone aquí en esta parte. Y ya. Y mire qué facilito. Claro que uno se tiene que acostumbrar, porque la primera vez que uno usa pestañas magnéticos o cualquier clase de pestaña se va a sentir bien pesado en el ojo. So anytime, whoops, anytime you use any kind of lash, whether it's magnetic or not, it's gonna feel very heavy on your eye. And I'm gonna have to fix that because that eyeliner looks really weird. So let me try doing this other one. Oh, there we go. Okay, that looks a little bit better. Okay, so when you are putting, cuando se están poniendo estas pestañas, tiene que hacer este movimiento para poder que las pestañas natural con las mentiras, con la postiza. ¿Sí ve? Like it just combines. So I'm gonna try to do this one. Hang on, because this is a lot of product. Sí, pero para una noche de salir no están mal. No son, mire, le cuento que si no son pesadas, al principio se sienten un poco pesadas, pero mire qué fácil es de recogerlas. So, todo este estuche es magnético y este también. Y apenas mire, lo recoge, mire ya, qué facilito, bien facilito. So the whole case is magnetized. So if you order this, don't throw it away, 'cause you're gonna like lose your freaking lashes. So it's super easy to apply this. Mire, yo soy de esas personas. Sí, soy maquilladora de artista profesionalmente, pero las otras pestañas, por nada de mi vida me las puedo poner. Son más trabajosas. Estas las encuentro un poco más fácil. Oh my God, las encuentro más fácil de usar. So, I find for anybody that struggles in putting on lashes, I say get your hands on magnetic lashes. Is by far better than your traditional lash. I know I messed up, but you know what? This is my first time using this liner. So this eye, I can see it right, it's right in here. It doesn't look that good. No se ve bien en este lado.
whatever. They're on. You know what? They don't feel heavy. No se sienten pesadas. Pero sí se ven bien. So, I hope you guys enjoy this. And then maybe next time I will show you guys the other lashes that I got, which are these. So, espero que le hayan gustado este look. Espero que hayan aprendido algo. So yes, right now we are live. Estamos en vivo. Ese botón se va a desaparecer. So por favor, hashtag replay, los que están viendo por una segunda vez. So once this button goes off, I won't be live anymore. So hashtag replay. Also, there is a button down below. Hay un botón ahí abajo, por favor, presiónelo. Touch that button. Also, like, comment, show me some hearts. I hope you guys have an amazing day and take care, guys. Bye.